Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Amor de Saiyans capítulo 86, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Mientras tanto, en el torneo de artes marciales se estaba llevando a cabo la premiación luego de que Mr. Satan posara para sus fanáticos y periodistas que fueron a buscar camas nuevas. Soy el mejor, dijo en voz alta, viva Mr. Satan. El campeón se encontraba cambiando de poses para las fotografías. ¡Qué idiota!, dijo en voz baja Lazul, y la mujer dio unos pasos y se acercó a los organizadores del torneo. ¿Dónde está mi dinero?, dijo Seria. Ah, sí, claro, señorita, dijeron sonriendo. La mujer recibió un cheque. Si no me equivoco, usted es la madre del niño que ganó la división infantil. Sí, es mi hijo, respondió Seria. Como él no está aquí, le damos el premio a usted. Bien, dijo Seria. La mujer tomó los dos premios y comenzó a alejarse. ¿Dónde se habrán metido esos dos? Espero que no se estén metiendo en problemas, pensó Seria. Los amigos de Goku que se habían quedado estaban esperando. Vaya, al final 18 se dejó ganar, dijo tranquilo Yamcha. ¿Por qué lo habrá hecho?, preguntó Krilin confuso. ¿Quién sabe?, contestó. Quizás mientras le estaba haciendo esa llave, él le propuso algo, dijo Hine tranquila. ¿Dinero?, dijo Yamcha confuso. Eso es posible, dijo Bulma Seria. Yo no aceptaría perder contra ese idiota aunque me dieran todo el dinero del mundo, dijo Krilin sonriendo. Sí, jejejeje, sonrió Yamcha. Ah, qué rabia, ese sujeto se quedó con el primer premio, dijo alterada Milk. Se suponía que Goku y Gohan traerían ese dinero para la casa, dijo rápidamente. Cálmate Milk, por favor, dijo su padre. Al menos mi Gohan se casara con esa chica, dijo en voz baja viendo a Videl. La chica estaba hablando con su padre. No veo a Celerision Orion, dijo en voz baja Goten. Seguramente se habrán ido a conocer a ese mago, dijo serio Trunks. Tienes razón, dijo sonriendo animado. Au, ellos se salieron con la suya, dijo algo alterado. En ese momento todos vieron que la mujer androide estaba caminando. Ey, 18, dijo en voz alta Krilin. Todos se distrajeron viendo a la mujer. Goten, ahora es el momento, vámonos para conocer a ese mago, dijo en voz baja. Sí, contestó sonriendo. Los dos niños comenzaron a alejarse a hurtadillas de sus conocidos, y una vez estaban lejos volaron, mientras todos comenzaron a hacerle preguntas a la mujer androide, quien respondió. Ella solo quería buscar a sus hijos e irse, aún no se sentía cómoda con los demás. Los primos estaban volando a gran velocidad. ¿A dónde vamos, Trunks?, preguntó. ¿Eh?, dijo confuso. Ah, no le preguntamos a Videl dónde era, dijo rápidamente tomándose la cabeza. ¿Ahora qué haremos? Yo quiero conocer a ese mago, dijo rápidamente. Dijo pensativo. Concentrándose, Trunks encontró el ki de Vegeta, por ahí. En esa dirección detentó un ki elevado, dijo rápidamente. Tienes razón, contestó sonriendo. Parece que ya comenzaron a pelear, dijo serio Trunks. Se transformó. Apresurémonos o ellos vencerán a todos, dijo sonriendo de lado. No, no quiero eso, dijo como niño. Entonces vamos, dijo en voz alta volando. Goten también se transformó y siguió a su primo. En un terreno helado, dos guerreros estaban peleando. Los dos tenían pequeñas heridas. El Saiyajin tenía su ropa bastante dañada. Grrrr, gruñó Vegeta. ¿Eh?, dijo sorprendida. Un ki apareció, dijo sorprendido Nappa. Los tres miraron hacia la dirección donde se encontraba la entrada de la nave de Babidi. Es bastante elevado y está justo en la entrada, dijo en voz baja Celis. Vegeta, ¿crees que?, dijo Nappa serio. Majin Buu al fin ha aparecido. Parece que sus amigos fracasaron en su intento de detener a Babidi, dijo sonriendo de lado. Como calcule, la energía de 5 Super Saiyajin era Mku suficiente, no pudieron impedir desprenderla, dijo cruzándose de brazos. Dijo serio Nappa. Estoy ansiosa de poder verlo, dijo sonriendo. Vegeta comenzó a reír. Jajaja. Majin Buu. ¿Tantos problemas para ese sujeto? Se ve que ese supremo Kaio-sama es un cobarde. El ki que tiene es insignificante, dijo sonriendo de lado. Yo estoy aún muy diferente, mi poder sobrepasa con creces a los de los demás. Kakaroto sería el único que podría igualarme, dijo de manera arrogante. Tienes razón, aunque el supremo Kaio-sama le tenía un gran miedo, también se sorprendió de nuestros poderes. No parece ser una verdadera amenaza, dijo sonriendo de lado. Jejejeje, sonrió de lado. ¿Realmente no lo sienten?
El ki de Majin Buu esconde un poder extraordinario, dijo Sería, uno que no se parece a nada, dijo sonriendo, tonterías, respondió Vegeta, si piensas que te dejaré escapar, estás muy equivocada, este lugar será tu tumba, dijo sonriendo de lado, pobre necios, dijo Sería. Los dos chocaron nuevamente reanudando el combate. De vuelta en la entrada de la nave, hola Majin Buu, yo soy el hijo de Vividi, mi nombre es Vividi. Dijo animado, y soy el que te ha liberado de tu largo encierro, dijo sonriendo el demonio rosado. Ignoro las palabras del mago, en otras palabras, yo soy tu amo, dijo animado. Majin Buu le dio la espalda al mago, oye, te estoy hablando. Responde. Lo mínimo que tienes que hacer es darme las gracias. Dijo acercándose y algo molesto, ahora que soy tu amo, tendrás que hacer todo lo que ordene, dijo serio. El demonio siguió ignorando a Vividi, oye, ¿me estás escuchando? Preguntó serio. Vividi se acercó a la cara de Majin Buu, este sorpresivamente sacó su lengua burlándose de él, ah, dijo sorprendido. El demonio comenzó a reírse mientras el mago respiraba para recuperarse de la impresión, ¿eh? Dijo sorprendido Gohan. ¿Qué? Dijo Honorión confundido. ¿Acaso acaba de hacerle una broma a Vividi? Dijo confusa, que se llama Vividi, dijo serio, da igual, dijo sería. Bah, solo es un tonto, dijo despectivamente, qué lástima por usted señor Vividi. El demonio que tanto esperaba no resultó ser más que un gordo estúpido que apenas puede mantenerse de pie, un total fracasado, dijo sonriendo. Majin Buu miró serio a Dabura, buu. Dijo en voz alta. El demonio rosado comenzó a hacer un raro baile provocando al rey demonio, ¿qué quieres? ¿Acaso deseas pelear contra mí? Pregunto, ja, no tienes idea con quién te estás metiendo, gordo, dijo sonriendo de lado algo lejos de ahí. ¿Qué está pasando? Dijo en voz baja, ¿acaso estaba bailando? Dijo Celeris confundida, esto es ridículo, ese monstruo no da nada de miedo solo risa, dijo Honorión serio, jajaja, se ve muy suave, seguro sus golpes no duelen, y golpearlo debe sentirse raro, dijo divertida, Majin Buu se comporta como un niño, parece que fue todo un fracaso, dijo Gohan serio, te equivocas, así es Majin Buu, dijo serio Shin, ¿eh? Dijo confundido. A Majin Buu le salió vapor de unos hoyos en su cabeza, y de pronto puso una cara seria, en un movimiento que apenas se pudo ver, el demonio rosado golpeó entre los ojos a Dabura para luego mandarlo a estrellarse contra una montaña de una patada. Esto dejó sorprendidos a todos. ¿Qué pasó? Dijo sorprendida. No pude ver sus movimientos, dijo impresionado Honorión con sus ojos bien abiertos, es muy veloz, dijo en voz baja Celeris, lo derrotó de solo dos golpes, dijo aún impresionado, eso parece, y eso que a Gohan le costó mucho hacerle daño, dijo la niña, ah, dijo impresionado Gohan. Eso fue fantástico, dijo sorprendido, realmente eres increíble Majin Buu. Dijo animado el demonio comenzó a hacer un baile de victoria, fantástico. Realmente me has dejado sin palabras. Has derrotado fácilmente a Dabura. No cabe duda que mi padre era el mejor. Majin Buu eres el más fuerte, no me equivoqué esforzarme en liberarte. Dijo emocionado, sigue siendo una bestia, dijo en voz baja Shin, ah, no es posible. El ki de Majin Buu aumentó de forma brutal, dijo impresionado, es tanta su energía que ni siquiera puedo imaginarlo, dijo temblando los primos que se encontraban volando hacia la dirección de Vegeta. Al sentir el poder de Majin Buu decidieron cambiar de dirección. En la otra dirección, el sorpresivo aumento de ki hizo que Vegeta y Celis se detuvieran y miraran a la dirección de la poderosa presencia. Majin Buu ha empezado a mostrar su verdadero poder, dijo sonriendo de lado, ah, Majin Buu ha aumentado su ki de una forma monstruosa, no cabe duda que es un ser terrible, dijo sorprendido Nappa, dijo serio. Jejejeje, Majin Buu se encargará de todos, dijo sonriendo de lado cruzándose de brazos. Celis dio unos pasos alejándose de los Saiyajins, bien, nuestro combate llegó a su fin, quiero ver a Majin Buu, a ver si es lo que me esperaba, dijo sonriendo de lado, ¿a dónde crees que vas, cobarde? Dijo rápidamente mostrando su puño, ya te lo dije, contesto sería, no te dejaré irte, maldita. Dijo serio, Vegeta, nosotros también debemos irnos, esa cosa está con los niños, ellos corren peligro, dijo rápidamente, ¿eh? Dijo sorprendido. Vegeta por su pelea había olvidado que sus hijos estaban con Gohan, maldición, dijo en voz baja. Al príncipe le asustaba la reacción de su esposa si sus hijos eran lastimados, bien iremos para encargarnos de esa cosa, dijo serio, Nappa, Kakaroto te había dado una semilla del ermitaño, dámela, dijo rápidamente, sí, dijo sonriendo. Nappa sacó una semilla y se la lanzó al príncipe, dijo comiendo la semilla. Jejejeje, sonrió Celis.
Bien, supongo que esa cosa me dará más diversión, dijo Serio masticando. Vegeta desplegó su aura. Hagamos esto de la manera rápida, dijo sonriendo de lado. Sí, jejeje, sonrió Nappa. Al mismo tiempo, de vuelta en la entrada de la nave, escúchame Majin Buu, pon mucha atención. Ahora yo soy tu amo así que tienes que obedecerme. Dijo Serio Majin Buu. Le sacó la lengua al mago burlándose, ¿con qué te rehusas a hacerme caso? Entonces no me dejas más alternativa, tendré que usar el hechizo para encerrarte de nuevo en ese huevo, dijo Serio Majin Buu. Sacudió la cabeza. Supongo que esa idea no te gusta, dijo sonriendo. El demonio rosado hizo una reverencia, jijijiji, eso está mucho mejor, dijo sonriendo. Supremo Kaiosama, ¿no cree que Majin Buu es como un niño? Si derrotamos a Babidi, quizás podemos controlarlo de algún modo, dijo Gohan Serio. Estás equivocado, Babidi es el único que puede encerrar a Majin Buu, aunque su apariencia diga lo contrario. Majin Buu es un ser terrible que se divierte con la destrucción, estoy seguro que Babidi no podrá controlarlo completamente y no le quedará otra alternativa que volverlo a encerrar. ¿Es eso lo que debemos esperar? Dijo Serio. Si tan solo él no durmía tanto, destruiría a Majin Buu, pensó apretando los dientes. Gohan no dijo nada. Sé que es humillante que no podamos hacer nada, pero no tenemos otra alternativa. Mi plan de acabar con Babidi antes que libere a Majin Buu fracasó completamente, dijo Mole consigo mismo. Todo esto es mi culpa. Si hubiera investigado la tierra para ver que ustedes eran tan poderosos, hubiera intentado el otro método, dijo apretando sus puños. ¿Otro método? Dijo confuso. Eso ya no importa, es demasiado tarde, no lograremos escapar de Majin Buu, no saldremos vivos de esto, dijo resignado. ¿Qué está diciendo? Si nos proponemos a escapar, claro que lo lograremos. Dijo Serio. Muy bien, Majin Buu, tu primera misión será acabar con esos granujas, dijo sonriendo mientras señalaba a Gohan. Buu. Dijo en voz alta con sus manos levantadas, es una fortuna que haya mandado a los niños a casa, ahora ellos están seguros, pensó Gohan. De pronto sujetó la mano del dios y voló a toda velocidad, tenemos que escapar. Dijo rápidamente. Ah, dijo sorprendido. El Saiyajin voló a toda velocidad intentando escapar. Los niños estaban sorprendidos. ¿Está escapando? Dijo en voz baja, no, nosotros deberíamos de hacer lo mismo, dijo sorprendida, ¿eh? Dijo viendo a su hermana, ese monstruo es muy fuerte, si nos quedamos moriremos, dijo temblando del miedo. Nunca vi a Celeris de esa manera, pensó sorprendido. Papá, pensó. El niño miró al demonio rosado. Gohan comenzó a volar a toda velocidad alejándose del demonio rosado, a esta velocidad no nos alcanzarán. Dijo mirando hacia atrás, ¿qué estás esperando Majin Buu? No dejes que escapen. Dijo rápidamente. El demonio se preparó para volar como si estuviera en una carrera, y volando rápidamente desapareció del lugar en un segundo. ¿Qué? Dijo impresionada. ¿Qué velocidad? Dijo impresionado. Nunca pensé que alguien tuviera esa velocidad, dijo en voz baja. Majin Buu se interpuso en el camino del joven. ¿Eh? Imposible. Dijo sorprendido. Ahora morirán, dijo sonriendo. Majin Buu le dio un manotazo a Gohan enviándolo contra el suelo. Ah, dijo adolorido. Shin flotando lanzó una de sus técnicas, pero Majin Buu apenas la sintió, jejejeje, sonrió divertido. El demonio con sus dos manos golpeó el rostro del dios para luego darle un fuerte golpe en la cabeza derribándolo. Majin Buu lo siguió, el supremo Kaiosama se defendió usando nuevamente su técnica, pero el demonio apenas la sintió y luego él usó la misma técnica para enviar al dios frente a Babidi. Au, gruñó adolorido. Jejeje, veo que regresaste, dijo divertido. Ah, dijo sorprendida. ¿Cómo llegó hasta aquí? Estaban muy lejos, dijo impresionado. Ga, dijo tratando de ponerse de pie. De pronto el demonio aplastó al dios. Ah, ah, ah. Grito de dolor. El dios por el daño cerró sus ojos. Au, gruño. Ja, 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 te lo merecías, pero ¿qué sucede, supremo Kaiosama? Pregunto, ¿acaso estás durmiendo? No me esperaba esa actitud de una divinidad que se supone que es importante. Dijo burlón. Ah, dijo Celeris desviando la vista, es muy poderoso, dijo en voz baja Honorión, es demasiado, ese sujeto realmente es un monstruo, dijo Celeris intentando no ver de vuelta en la pelea. El mago se encontraba frente al dios derribado. Esto es muy divertido, ya sé. En este mismo momento, yo mismo te mataré. Dijo sonriendo. De pronto alguien pateó el rostro de Majin Buu enviándolo hacia atrás. Ah, dijo sorprendido. Babidi retrocedió asustado.
Es Gohan, regreso, dijo en voz baja Honorión. Sí, pero, dijo en voz baja, maldición, ha aparecido ese idiota, dijo serio, qué sujeto tan terrible, no se ve que mi patada le haya afectado, pensó en posición de pelea, largo de aquí, desaparece, dijo serio Majin Buu, ¿eh? Dijo confuso. Gohan iba a atacar pero el demonio rosado le lanzó una gran bola de energía que comenzó a arrastrarlo, ¡ah!, gritó adolorido. ¿Qué fue eso? Dijo sorprendido Honorión, Gohan no pudo defenderse de ese ataque, dijo sorprendida, ese poder, dijo en voz baja. Los hermanos se quedaron viendo cómo el chico era arrastrado, pero lo perdieron de vista rápidamente, sigue moviéndose, dijo en voz baja Celeris, guajajajaja. Ya se perdió de mi vista. Que se vaya hasta el fin del universo. Dijo animado Babidi con sus brazos levantados, Ga, dijo adolorido, Gohan, dijo en voz baja el supremo Kaiosama usó su técnica con la que hizo explotar la bola de energía que arrastraba a Gohan, este comenzó a caer, Gohan, por favor no te mueras, pensó agotado el dios perdió el conocimiento por la energía usada, ¿eh? ¿Pero qué hiciste? ¿Gastaste toda tu energía? Preguntó, bueno no importa pronto morirás, dijo sonriendo Gohan cayó al suelo sin fuerza en un lugar con vegetación muy alejado del lugar de la pelea, ya no siento el ki de Gohan, dijo en voz baja con sus ojos cerrados y sus puños apretados, el supremo Kaiosama usó mucha energía en intentar salvar a Gohan, pero creo que no lo logro, dijo Honorión en voz baja, ¿qué hacemos hermano? Preguntó preocupada. No hay nada que podamos hacer, será mejor que esperemos aquí, cuando veamos la oportunidad haremos lo que dijiste, nos iremos, dijo en voz baja, está bien, dijo en voz baja, bueno, Majin Buu quiero que les des el golpe final al supremo Kaiosama, dijo serio, tengo hambre, me lo voy a comer, dijo tranquilo, ¿eh? Dijo confundido, está bien, comételo, jejeje, esa será el castigo perfecto por haber asesinado a mi padre, dijo divertido de pronto una lanza atravesó el pecho del demonio, el que había atacado era Dabura, él sangraba de la nariz y se veía muy dañado, Dabura. Aún estás con vida. Dijo sorprendido, pero ¿qué le hiciste a mi Majin Buu? Dijo asustado, señor Babidi. Ese monstruo llamado Majin Buu, no es el guerrero ideal para que sea su sirviente. Escuche, es muy probable que algún día ese individuo se revele ante usted y le dé gran problema, dijo cansado, por eso la mejor opción es acabar con él ahora, dijo rápidamente, cállate. Idiota. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi Majin Buu? Contestó molesto como si nada, el demonio rosado se quitó la lanza lo que sorprendió a todos, el gran hueco que le había quedado se regeneró como si nada, mejor te comeré a ti, dijo sonriendo los hermanos estaban viendo lo que pasaba, ah. Se curó, dijo sorprendida. ¿Qué hace? Dijo en voz baja, ese sujeto parece loco, dijo la niña en ese momento los dos quedaron impactados ya que Majin Buu había convertido a Dabura en una galleta gigante, Q. ¿Qué? Dijo impactado. ¿Lo transformó en una galleta? Dijo incrédula, ¿pero cómo? Dijo sorprendido. Majin Buu abrió su boca grande y metió la enorme galleta con forma de demonio, ¡au! Eso es asqueroso, dijo desviando la vista Celeris Honorión trago saliva asqueado. ¿Cree? Creo que voy a vomitar, dijo cubriéndose la boca como el rey demonio había muerto, los tres guerreros volvieron a la normalidad, ah, dijo respirando pesadamente. La chica miró sus manos. Ya no soy de piedra, dijo en voz baja, eso fue aterrador, pensó Lampa miró a su compañero. ¿Qué fue lo que pasó? Dijo serio Picoro, Dabura debió morir, esa era la única manera que volviéramos a la normalidad, dijo serio Kibito ambos miraron al ser rojizo. ¿Eh? Dijo sorprendida y asustada. También lo sentiste, dijo serio. Ese aquí, dijo temblando. Los tres flotaron un poco para ver al frente, ¿a quién le pertenece ese ki tan monstruoso? Preguntó Lampa sorprendida. Picoro se encontraba flotando viendo a la dirección de la poderosa presencia, no me digan que ese sujeto es Majin Buu, dijo asustado Kibito se colocó al lado del Namekusei Jin, no estoy seguro, pero es lo más probable, el supremo Kaiosama es el único que lo vio, contestó serio, ¿eh? Dijo Lampa. En ese momento Kibito se dio cuenta de algo, el supremo Kaiosama. Dijo alterado. El dios se encontraba en el suelo a merced de Babidi, tengo que ayudarlo. Dijo rápidamente. Lampa sujetó rápidamente a Kibito inmovilizándolo, cálmate, si vas solo harás que te maten. Ese sujeto es muy poderoso, dijo rápidamente, no puedo dejar al supremo Kaiosama. Ese maldito lo va a matar. Él no puede morir. Dijo rápidamente, si muere, también lo hará, pensó, grr, gruñó Picoro, si los dos vamos, quizás logremos salvarlo, dijo en voz baja, ¿eh? No puedes hablar en serio. Alguien morirá de todos modos.
dijo rápidamente, mi vida no vale nada en comparación con la del supremo Kaiosama, dijo serio, pero, dijo en voz baja. En ese momento hubo una gran explosión que llamó la atención de todos, ¿eh? Dijeron confundidos. ¿Qué fue eso? Dijo sorprendida. ¿Qué está pasando? Dijo en voz alta Celeris, ¿una explosión? Dijo Honorión sorprendido. Picoro que escucho a los niños desvió la vista, ¿qué hacen ellos aquí? Dijo en voz baja, ¿qué pasa Picoro? Preguntó. Vengan conmigo, creo que escuché algo, dijo serio, está bien, dijo en voz baja, mi nave espacial. Grito, maldición, ¿pero qué rayos pasó? Dijo molesto y alterado, una gran nube de polvo cubrió todo el lugar impidiendo la vista, ah, dijeron sorprendidos. Los tres llegaron donde los niños, ¿qué están haciendo aquí? Dijo serio Picoro, los hermanos se giraron. Niños, dijo seria. Ah, dijo sorprendida Celeris, es cierto, volvieron a la normalidad, dijo en voz baja, no los sentí llegar, dijo Honorión en voz baja, siempre estuvimos aquí, contestó. Bueno, nosotros también, incluso entramos a la nave de ese sujeto, dijo serio, jejejeje, sonrió animada. ¿Eh? Dijeron sorprendidos. ¿Saben lo que pasó? Preguntó Lampa, sí, contestó Celeris asintiendo. En ese momento los tres individuos saltaron al campo de batalla, ah, son ellos. Dijo en voz alta Honorión, papá y el tío, dijo animada, son Vegeta y Nappa. Dijo rápidamente Lampa, ¿dónde están los demás? Preguntó Picoro, todos son necesarios para enfrentar esta amenaza, dijo serio apretando los dientes, el padre de Goten, y el de Trunks se quedaron peleando contra un tal Freezer y Cooler, dijo la niña tocando su mentón, ¿eh? Freezer y Cooler. Dijo sorprendida, ¿estaban vivos? Dijo sorprendido. ¿Regresaron? ¿Cómo? Dijo confundida Lampa. Pensé que ellos habían sido vencidos por ese sujeto llamado Goku, dijo Kibito serio, bueno la verdad es que parecían robots, tal parece que esa bioandroide los reconstruyó, dijo Honorión, si algo de eso comentaron, no entendimos demasiado, dijo Celeris, ¿eh? Dijo Lampa sorprendida, la chica vio a la bioandroide la cual estaba con los dos Saiyajins, Celis. Dijo sorprendida, también está con vida, dijo en voz baja, ¿eh? ¿Quién es? No parece una terrícola, dijo serio Kibito, ¿y Gohan? Pregunto, no siento su ki, dijo en voz baja, él, dijo en voz baja Celeris mirando hacia abajo, Majin Buu lo mato, contestó serio cruzado de brazos, ¿qué? Dijeron sorprendidos. La noticia impactó a Lampa y Picoro, los cuales se miraron, no pudo hacer nada para detenerlo, ese sujeto es muy poderoso, dijo en voz baja Honorión, Majin Buu es una bestia infernal, dijo serio Kibito, no puede ser, Gohan está muerto, dijo en voz baja Picoro apretando sus puños, Gohan, dijo casi llorando, en el campo de batalla. Los Saiyajins siempre igual, arreglan todo con destrucción, dijo seria Celis cruzándose de brazos, jejejeje, sonrió Nappa. Son estos granujas. Dijo molesto, Celis. ¿Qué hiciste? No recuerdo haberte ordenado que destruyeras mi nave. Dijo en voz alta, recuerda que no estoy bajo tu control, yo decido lo que hago, respondió seria, ¿con qué decidiste unirte a estos granujas, me desafías? Dijo molesto, solo quería ver cómo era Majin Buu, contestó seria, pues ya lo viste. Ahora deshazte de esos dos. Dijo rápidamente, con que él es Majin Buu, dijo seria, sí, y será mejor que no se te ocurra rebelarte porque te destruirá como a todos los demás. Dijo rápidamente señalándola, realmente no es como pensaba, dijo seria la bioandroide dio unos pasos alejándose, jejejeje, lo sabía, dijo sonriendo, buena decisión, dijo sonriendo de lado, con que ese gordinflón deformado con cara de tonto es ese temible Majin Buu, dijo burlón, jejejeje, esta es la cosa que aterró al universo, dijo sonriendo Nappa, deformado, ¿qué significa eso? Preguntó inocentemente mirando a Babi y Celis puso mala cara al escuchar la pregunta del ser rosado, se refiere a que eres un ser totalmente horrible. Contestó serio el demonio al darse cuenta que fue insultado expulso vapor por su cabeza, me has hecho enojar. Te mataré. Dijo molesto apretando sus puños, no cabe duda que también es un idiota, dijo Nappa serio cruzado de brazos, je, sonrió Vegeta. Vamos hazlo. Mata a ese granuja insolente. Dijo rápidamente señalando a los Saiyajins detrás de las rocas, todos notaron que el ki del demonio aumentó, no pienses que será tan fácil.
Contesto serio en un momento, Vegeta expulso todo su poder y atacó rápidamente al demonio, dándole un golpe en el rostro para luego conectar una patada en su estómago. Vegeta comenzó a conectar varios golpes en Majin Buu, quien solo recibía los golpes sin poder responder. No cabe duda que Vegeta se ha vuelto muy fuerte, nunca antes había mostrado su verdadero poder, dijo serio Nappa. Veamos de qué está hecho este demonio, pensó dijo cruzándose de brazos. Con que tenía más poder, pensó Celis. Tú no te quedes ahí parada. Ataca a ese granuja, dijo rápidamente señalando a Nappa. Te dije que solo pelearía hasta que se reuniera la energía necesaria, contestó seria. Ya no pelearé, no me gusta eso, dijo desviando la vista. Grrr, gruñó molesto. Eres una inútil, dijo en voz baja. Dijo seria cruzada de brazos. Majin Buu, defiéndete, acaba con ese granuja, dijo rápidamente. Muéstrale todo tu poder. Detrás de las rocas, todos se sorprendieron. Increíble. Vegeta tiene unos poderes asombrosos, dijo impresionada. Ese infeliz de Vegeta también superó los límites de un Super Saiyajin, incluso creo que superó los poderes de Gohan, dijo Picoro apretando los dientes. Nunca pensé que habría mortales con tanto poder, dijo impresionado Kibito. Así se hace. Pégale, papá, dijo animada. Más fuerte, dijo sonriendo. Esa cosa no puede defenderse, dijo animado. Acaba con él, dijo rápidamente. Papá, vencerá a esa cosa, no perderá, dijo animada con una gran sonrisa. Tal vez Vegeta logre vencerlo, dijo Lampa en voz baja. ¿Eh? Dijo confuso Kibito. Claro que lo hará, respondió Honorión sonriendo. Mi papá es el más poderoso, dijo animada. No me explico cómo ese demonio superó los poderes de Gohan y pudo derrotarlo, dijo molesto. Gohan no entrenó en estos 7 años, sus poderes bajaron mucho, respondió Lampa. A mí me pasó lo mismo, dijo viendo sus manos con tristeza. ¿Eh? Dijo sorprendido. Una vez que Vegeta venza podremos solucionar todo lo ocurrido, dijo en voz baja Lampa. Vegeta de un puñetazo envió a rodar al demonio, este se puso de pie y partes de su cuerpo estaban hundidas por los poderosos golpes. Parece que está hecho de goma, dijo divertida Celeris. Jajajajaja, jajaja, no puede hacer nada, dijo sonriendo de lado. Después de recibir esos golpes, Majin Buu no se ve muy afectado, pensó Nappa. Eres un bastardo resistente, dijo serio, otra vez insultándome, ¿o no? Dijo confundido Vegeta sonriendo de lado y lanzó una onda de ki que atravesó y empujó al demonio. ¡Ah! Gritó. Jejejeje. Babidi se quedó viendo a Majin Buu ya que estaba en el suelo con un gran hueco en su estómago. ¡Ah! Dijo sorprendido. Mi Majin Buu, dijo alterado. No era tan rudo, pensó Nappa sonriendo. Con que este es Majin Buu, pensó Celis. Ese fue un ataque mortal, dijo Lampa sorprendida. Bien, lo venció, dijo Honorión sonriendo de lado. Papá es el mejor, dijo animada. Venció a Majin Buu fácilmente, dijo sorprendido Kibito. El único que no compartía la alegría era Picoro. Ese demonio aún no muestra su poder, pensó en ese momento Majin Buu. Se puso de pie y regeneró su herida. Vaya, dijo sorprendida Celis. ¿Qué? Dijo sorprendido Nappa. Eso me dolió un poco, dijo sonriendo. ¿Acaso eres un gordo inmortal? Preguntó serio. Jijijiji, muy bien Majin Buu, ahora mátalos, dijo animado. Te odio. Te mataré, dijo serio. Majin Buu comenzó a reunir una gran cantidad de energía. ¿Qué planeas hacer, Majin Buu? Dijo confundido. Va a explotar, gritó Nappa cubriéndose con sus brazos. Dijo serio Vegeta. No puede ser, dijo Lampa sorprendida. Cobrasen, gritó Picoro desesperado. Vegeta, Nappa y Celis se protegieron con sus brazos, Babidi usó su barrera para salvarse, los demás se tiraron al suelo protegiéndose. La explosión provocada por Majin Buu cubrió gran parte del lugar, y empujó muy lejos al supremo Kaiosama. Unos segundos después, el demonio estaba flotando sobre un profundo cráter cubierto de polvo. Jejejeje, río divertido. Eso estuvo cerca, dijo aliviado deshaciendo su hechizo. Idiota, casi me matas a mí también, dijo molesto el demonio. Ignoro al mago. Oye, dijo ofendido. Las rocas donde estaban escondidos habían desaparecido por la onda expansiva, todos estaban enterrados bajo polvo y fragmentos de rocas. ¿Se encuentran bien?, preguntó Picoro saliendo de las rocas. Lampa salió de debajo de la tierra, con su cabello completamente lleno de polvo. Estamos bien, contestó en voz baja. Gracias, dijo Celeris sonriendo. La chica había protegido a los niños con su cuerpo, por lo que estaba abrazando a ambos. No fue nada, contestó sonriendo. ¿Puede soltarnos?, dijo serio con sus ojos cerrados. Sí, jejeje, dijo sonriendo.
Estoy bien, dijo Kibito sujetándose la cabeza. Picoro vio los daños de la explosión, ah, dijo sorprendido y algo asustado, ¿dónde está el Supremo Kaiosama? Dijo rápidamente mirando a sus lados, ¿eh? Dijo sorprendido Kibito. El ayudante voló viendo el gran cráter, Supremo Kaiosama, dijo impactado. ¿Acaso murió con esa explosión? Preguntó Lampa Picoro bajo la vista e intentó concentrándose, no, no puede ser, dijo en voz baja Kibito, papá, dijo rápidamente Celeris. Los niños vieron que su padre estaba protegiéndose con sus brazos, no parece que le haya afectado mucho la explosión, dijo Honorión serio, sí, dijo en voz baja. Fue una gran explosión, pero no fue muy poderosa, dijo Lampa, quizás, el Supremo Kaiosama no pudo morir, voy a buscarlo, quizás aún esté con vida, dijo serio Kibito, está bien, contestó Picoro. ¿Y qué harás si lo encuentras? Preguntó Lampa, tengo que curarlo, luego pensaremos en cómo detener a ese demonio, seguramente los buscaremos, dijo serio, lo estaremos esperando, espero que encuentren la manera de ayudarnos, dijo Lampa sería, sí, respondió serio, por favor no se mueran, son la última esperanza del universo, dijo con una pequeña sonrisa, no le permitiremos destruir nuestro planeta, dijo sería Kibito se fue volando sintiendo una pequeña presencia que creía que podría ser del Supremo Kaiosama. De vuelta en el campo de batalla, Celeris regeneró su cuerpo ya que fue lastimada por la explosión, dijo sería. Esto no me lo esperaba, además de poder regenerarse es poderoso, es un maldito, dijo serio, Vegeta, esto se complica, es como lo de Cell, no podrás vencerlo solo, dijo Nappa serio, quédate al margen, Nappa, dijo serio, pero qué persistentes son estos granujas, dijo serio, jejejeje. Se comporta como un niño, este es el ser que tanto deseaba ver. Pensó, es peor que los Saiyajins, no me sirve, dijo en voz baja Celeris, ahora morirás, dijo riéndose. Majin Buu se arrancó un trozo de su cuerpo y comenzó a estirarlo, ¡au, qué sujeto tan desagradable eres!, dijo asqueado. Majin Buu se acercó y lanzó una onda de ki por su boca, Vegeta la saltó para esquivarla pero en ese momento fue atrapado por la masa rosada, ¿qué? Dijo sorprendido. Ahora es tu fin, dijo divertido Majin Buu se acercó volando y pateó al indefenso Vegeta, maldito, dijo molesto. Realmente es un idiota, dijo molesta Nappa no soporto y ataco al demonio, muere desgraciado. Gritó lanzando su técnica de bombardeo de X la energía cubrió completamente a Majin Buu, no intervengas, dijo en voz baja Vegeta, me molestas, dijo como niño. El demonio comenzó a acercarse saltando, grr, gruñó. De pronto Celeris pateó el rostro del demonio derribándolo, ¿eh? Dijo confundido. No te quedes como idiota. Ataquemos. Gritó hacia atrás, sí, dijo rápidamente Nappa. Los dos lanzaron energía la cual arrastró al demonio rosado, ah, ¿qué crees que haces, idiota? Gritó molesto Babidi, ¿por qué atacas a Majin Buu? Dijo rápidamente, ¿eh? Dijo confuso Vegeta. Les ganaré algo de tiempo, aprovechenlo para pensar en cómo acabar con ese monstruo, dijo sería, ¿qué haces? No eras nuestra enemiga. Dijo serio, nunca fui su enemiga, solo tenía metas diferentes, esa cosa no es como pensaba, solo es un arma para la destrucción, no puedo dejarla suelta, dijo sería, no es perfecta, te matará, dijo serio Nappa. Mi vida no tiene sentido, solo tenía una meta, pero creo que no me toca completarla, dijo sonriendo la vio androide se fue volando hacia el demonio, no importa que yo muera, mi objetivo se cumplirá al final, ella lo logrará, estoy segura de eso, pensó volando Celeris viendo un pequeño insecto, ¿eh? Celeris, ¿nos ayudará? Dijo sorprendida Lampa Nappa se giró y vio que los niños habían liberado a su padre, papá, ¿estás bien?, preguntó Celeris preocupada, debía suponer que no se irían, dijo serio Nappa, jejeje, sonrieron los dos. Picoro aprovechó el momento para atacar a Babidi ya que estaba solo y lo partió a la mitad, ¿qué rayo hacen aquí? Dijo Vegeta poniéndose de pie, estamos aquí para ayudar, si peleamos todos juntos venceremos, dijo Lampa sería, sí, nosotros somos fuertes, dijo animada Celeris, no te preocupes papá, ya verás que podremos derrotarlo, dijo sonriendo Honorión, este no es un adversario que se pueda derrotar con métodos normales, contestó serio mirando al frente, Vegeta tiene razón, será mejor que se vayan, nosotros nos encargaremos de ese monstruo, dijo serio Nappa, ustedes solo me estorbarán, dijo serio, ¿eh? Dijo Lampa confundida. Pero, dijo dudosa Celeris. Vegeta miró a la dirección donde se había ido el demonio, y luego a Nappa, tú también te vas Nappa, quiero que te lleve lejos a esos dos, dijo serio, ¿eh? Dijo confundido. Aléjese lo más posible de este lugar, me encargaré personalmente de acabar con Majin Buu, dijo serio, ¿eh? Dijeron sorprendido.
¿Pero qué dices, papá? Ese monstruo es muy fuerte. Dijo rápidamente Celeris, no me voy a ir, me quedaré a pelear contigo, contestó Honorión serio. Vegeta sonrió al escuchar a sus hijos, no puedes pelear solo contra ese monstruo, morirás, dijo Sería Lampa, es algo que jamás hemos enfrentado, dijo rápidamente, no importa cuánto luchen contra él, no sufrirá daño con ataques normales, dijo serio, ah. Vegeta se giró para ver a sus hijos, Honorión nunca te di un abrazo ni siquiera cuando eras un bebé, dijo con una pequeña sonrisa, ¿eh? Dijo algo confundido. Déjame hacerlo ahora, dijo acercándose. La niña miró a su padre fijamente, ¿qué te está sucediendo, papá? Dijo confundido Vegeta. Abrazó a su pequeño hijo, nunca antes te abracé, porque quería que fueras fuerte, pensé que si te criaba de la misma manera que yo lo fui lo serías, pero no me di cuenta que éramos diferentes, perdona, nunca supe cómo mostrarme frente a las personas que me importan, dijo en voz baja, eres fuerte para protegerlo a todos, dijo tranquilo, papá, dijo en voz baja. Acércate princesa, dijo en voz baja la niña aún confusa se acercó, sí, dijo en voz baja. Vegeta también abrazó a su hija, junto a tu madre, fueron las únicas a las que les mostré mis sentimientos, Celeris no cambies, dijo sonriendo, ¿eh? Dijo confundida, papá, ¿qué dices? Dijo en voz baja, los dos se han vuelto muy fuertes, los quiero, dijo sonriendo. Los dos niños estaban algo avergonzados pero no dijeron nada, Honorión desvió la vista, Honorión, cuida a tu madre y hermana, dijo en voz baja, no necesito ser cuidada, dijo rápidamente, claro que no, dijo con una pequeña sonrisa, papá, me está dando vergüenza, por favor suéltame, dijo en voz baja Honorión, cuídese mucho niños, discúlpame con su madre, dijo en voz baja, ¿eh? Dijeron confundidos. Vegeta se separó de sus hijos, Vegeta, dijo en voz baja la chica Lampa, estaba sorprendida por la actitud del príncipe, Nappa llévatelos lejos, ahora mismo, dijo serio, está bien, contesto. El Saiyajin se acercó a los niños, Nappa, siempre te traté como un sirviente, pero ahora puedo decirte que fuiste mi único amigo, ahora estás a cargo de mis hijos, sigue cuidando bien de ellos, dijo con una pecu sonrisa, Vegeta, planea sacrificarte, dijo serio. ¿Qué? Dijeron ambos niños sorprendidos. No preguntes, solo llévatelos, y no miren atrás, dijo serio, no. Gritó Celeris desesperada. La niña quiso volver a abrazar a su padre pero fue sujetada por Nappa, suéltame. Dijo rápidamente. Papá, dijo en voz baja Honorión. Mientras tanto Celeris pateó a Majin Buu, no eres lo que esperaba, dijo sería, jejeje, tus golpes no duelen, dijo divertido, dijo sería. Celeris lanzó el doble Kamehameha, el demonio simplemente lo soportó. De pronto la vio androide atrapó con su cola el cuello del demonio, eres una decepción, pero quizás tus células sean de utilidad, pero no seré yo quien lo decida, dijo sonriendo de lado, ¿eh? Celeris usó sus manos para arañar y rasgar el rostro del demonio, ah, dijo sorprendido. Trozos rosados cayeron al suelo, Majin Buu tranquilamente se lanzó de espalda aplastando a Celeris, ah, gruñó adolorida. Al ser aflojado el agarre, Majin Buu se liberó y pisó el estómago de la bioandroide, ah, dijo adolorida. Te convertiré en chocolate, dijo divertido, ¿eh? Dijo confundido. Un rayo rosa se acercó, pero Celeris giró para esquivarlo, ¿qué fue eso? Dijo confundida. Dijo molesto. Ah. Gritó lanzando una onda de ki. Majin Buu soportó el ataque y luego usó el doble Kamehameha, ¿eh? Dijo sorprendida. Al recibir el ataque, los brazos de la chica desaparecieron, ah, gruñó adolorida. Majin Buu lanzó un ataque por su boca, Celeris saltó, ahora no podrás esquivar, dijo divertido, dijo sería. Un rayo rosado se acercó a la bioandroide, esta regeneró sus brazos, y cortó su cola para lanzarla contra el rayo, el miembro se convirtió en chocolate, con que también tiene magia, dijo sería. Majin Buu se molestó expulsando vapor, ya no te quiero, te mataré, dijo molesto, eres una molestia. El demonio creó una gran bola de energía, llegó mi momento, dijo sería, je, supongo que confiaré en esos Saiyajins, pensó cerrando sus ojos. La bioandroide recibió el ataque que consumió completamente su cuerpo. Por favor, no, papá, gritó Celeris derramando lágrimas, se acabó el tiempo, llévatelos ahora, dijo serio, ¿es una orden? Dijo en voz baja, no, es una petición, contestó sonriendo, está bien, dijo sujetando al niño, ah, dijo sorprendido. Nappa comenzó a flotar mientras los niños intentaban liberarse, papá, ven con nosotros. Gritó Celeris, no, suéltame. Gritó. Por favor, cuídalos, dijo en voz baja. Nappa asintió y salió volando a toda velocidad mientras los niños gritaron desesperados, Vegeta, pensó Lampa. ¿Qué esperan? Vámonos. Gritó Nappa.
Ikoro y Lampa siguieron al Saiyajin. En ese momento Majin Buu llegó. Oye, no dejaré que escapes, dijo rápidamente apuntando a Nappa. Detente Majin Buu, podrás alcanzarlo luego de que me derrotes. Dijo rápidamente, ¿me escuchaste bestia deforme? Pareces un globo mal inflado. Dijo burlón molesto. Majin Buu expulsó humo por su cabeza, otra vez me insultas. Dijo molesto, jejeje, sonrió. Eres un insolente, por eso te odio. Te mataré, dijo molesto, he descubierto la manera de eliminarte, te la mostraré, dijo sonriendo de lado, no, eres un debilucho, te convertiré en chocolate, no en una galleta de queso para comerte, dijo tranquilo, la forma de derrotarte es convertirte en polvo para que no puedas reconstruirte de nuevo, dijo sonriendo de lado mientras expulsaba su aura, ¿eh? Dijo confundido mirando sus manos, adiós Lazuli, Honorion, Celeris, y también Kakaroto, pensó mirando el vacío, quizás nos veamos en el otro mundo, dijo en voz baja con un fuerte grito, Vegeta liberó una gran energía que ocasionó una enorme explosión que destruyó todo a su paso, incluso al demonio Majin Buu, que gritó de agonía, ¡ah! Gritó con fuerza. La explosión mostró un gran resplandor que hizo que Nappa se frenara y se girara, grrrr, gruñó. Lampa se cubrió los ojos. Ah, dijo sorprendido Picoro. La gran explosión sorprendió a todos, su brillo perduraba con un gran poder, papá, papá, gritó Celeris moviéndose. El niño cerró sus ojos fuertemente, ve, Vegeta, gritó Lampa. No olvidaré tu sacrificio, Vegeta, me aseguraré de mantenerlos seguros, fue un honor servirte príncipe, pensó Nappa. Los cinco se quedaron viendo el lugar de la explosión, mientras muy lejos de ahí, la mujer androide sintió algo en el pecho, ¿qué es esto? Dijo en voz baja Lazuli, miró al cielo. ¿Qué es este presentimiento? Espero que Vegeta no haya hecho una tontería, pensó la mujer. Se quedó un momento pensando. Capítulo 87. Vegeta, Nappa y Celis, curiosos por el poder del demonio, destruyeron la nave para ir a verlo. Majin Buu terminó derrotando a Vegeta, y Celis sacrificó su vida para darles tiempo a Saiyajins, ya que se dio cuenta del gran peligro sería Majin Buu en manos de Babidi. Al ver que Majin Buu no sufría daños por sus ataques, Vegeta pensó en una alternativa para derrotarlo, pero eso significaba arriesgar su vida, pero él estaba dispuesto a ese riesgo tal de salvar a su familia, aunque nunca lo admitiría. Luego de despedirse de sus hijos y abrazarlos sin pena, le pidió a Nappa que se los llevara, una vez solo liberó todo su poder gran explosión. El cuerpo de Vegeta quedó convertido en cenizas, las cuales fueron arrastradas por el viento. Los sobrevivientes vieron la luz de la explosión y sintieron como el Kid Príncipe desaparecía por completo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Dijo Goten, esa luz, deben estar peleando. Ah, vamos. Debemos darnos prisa. Dijo rápidamente, sí. Papá, gritó la niña desesperada con lágrimas en sus ojos, grrrr, gruñó con sus ojos cerrados, Vegeta, pensó Lampa apretando su puño, esta vez no luchaste por ti, te has ganado mi respeto, Vegeta, pensó Picoro, aunque no lo hayas dicho, sé que hiciste esto para proteger a los niños, sabías que era inútil escapar, pensó Nappa. Todos se quedaron viendo un momento el lugar donde el gran resplandor se mostró, todo el lugar se encontraba en un silencio sepulcral, lo único que se escuchaba era el viento. Soke, ¿qué haremos ahora? Preguntó Lampa con la vista baja, dijo serio. Nappa ya había soltado a los niños, Celeris estaba con sus manos sobre su rostro ocultando sus lágrimas, Honorion solo miraba al vacío soportando las lágrimas, ustedes pueden irse, yo iré a ver la situación, dijo serio Picoro. ¿Cómo está la situación? No será necesario ocultar lo que ha pasado, Lampa, explícales todo lo que ha ocurrido. Está bien, respondió en voz baja, necesitaremos las esferas, pensó la chica. Miró a sus lados, ¿qué pasó con Goku y Raditz? Preguntó viendo a Nappa. Nos separamos en la nave, ellos se quedaron peleando contra Kohler y Mecha Freezer, si no nos encontraron supongo que no lo lograron, dijo serio, ¿eh? Dijo sorprendida. La noticia que sus hermanos podían estar muertos devastó a la chica, más la de su hermano Goku, ya que si él moría de nuevo desaparecería por completo, eso no puede ser, dijo en voz baja, solo cuéntales todo, si ellos siguen con vida aparecerán, dijo serio, sí, dijo en voz baja. El Namekuseijin se fue volando rápidamente, vámonos, yo también tengo que informarle a Lazuli lo ocurrido, dijo serio, sí, ellos deben seguir en el torneo esperándonos, respondió sería. Los cuatro comenzaron a volar, Picoro llegó al lugar de la explosión y vio el gran cráter creado por Vegeta y vio fragmentos rosados por todo el lugar, ya veo, si Majin Buu hubiera recibido un ataque parcial se habría regenerado, por eso lo hiciste volar en pedazos, aunque eso te haya costado la vida, dijo serio, pero nos has salvado la vida,
y por eso te agradezco, dijo mirando al cielo un moribundo Babidi. Hizo un ruido, Babidi. Con que sigues con vida, eres una cucaracha, dijo serio Picoro. Comenzó a acercarse. Así que te protegiste con tu barrera, ya basta de lloriquear, ahora te daré el golpe final para que te vayas al infierno, dijo dando unos pasos. Picoro notó que los trozos rosados comenzaron a moverse, son los restos de Majin Buu, dijo sorprendido. Los restos rosados se convirtieron en pequeños Majin Buu, quienes volaron para combinarse y formar una gran masa rosada que comenzaba a tomar forma. No, no puede ser, dijo asustado. Picoro voló escapando del lugar. Esto es terrible. Majin Buu sigue con vida. Dijo asustado mientras volaba. Mientras Picoro escapaba, Majin Buu se regeneraba y al final terminó curando a Babidi, ya que fue amenazado con ser encerrado para siempre. El vuelo de los cuatro fue interrumpido por Trunks y Goten, que estaban llegando. Hola, dijo animado Goten. ¿Qué hacen aquí? Preguntó sería Lampa. Queremos conocer a ese mago Babidi, respondió sonriendo. Sí, ustedes siempre se divierten y nos dejan afuera, dijo Trunks. Los dos niños notaron el estado de sus amigos. ¿Qué pasó? Preguntó Goten. Los hermanos estaban con la cabeza gacha, luego les diré, vamos, regresemos, que sus madres deben estar preocupadas, dijo Sería. Pero, el mago, dijo Goten. Eso ya no importa, ya fueron detenidos, respondió Sería. ¿Qué? Dijeron ambos. En ese momento se pudo ver que alguien se acercaba rápidamente. Ah, es el señor Picoro. Dijo animado Goten, no se detengan. Vuelen. Hay que salir de aquí. Gritó desesperado. ¿Eh? ¿Qué? Dijeron confusos. El Namekuseijin se detuvo frente a todos. Majin Buu no ha muerto. El maldito pudo regenerar su cuerpo a pesar de quedar en pedazos. Dijo rápidamente, ¿qué? Dijeron sorprendidos. No puede ser, Vegeta usó todo su poder para acabar con él, dijo sorprendido Nappa. Papá, dijo en voz baja Celeris, maldito. Mi padre murió para nada. Dijo molesto apretando sus puños, ¿eh? Dijeron confusos. Los primos que no entendían nada solo se quedaron al margen, pero ¿cómo es posible que Majin Buu siga con vida? Dijo sorprendida, ¿acaso Vegeta sacrificó su vida para nada? Pensó Lampa, maldito, dijo molesto Nappa apretando sus dientes, ¿qué? Dijeron los primos. Es mejor que nos vayamos de aquí. Estaremos más seguros en el templo de Kami-sama. Dijo rápidamente, tú eres la única esperanza que nos queda, dijo mirando a Nappa. Los hermanos bajaron la vista, y todos comenzaron a volar siguiendo a Namekuseijin. Picoro, iré a buscar a los demás, si ese demonio sigue con vida están en riesgo, dijo Sería. Está bien. Nos veremos en el templo, adiós, dijo Sería. La chica se separó de los demás y voló hacia otro rumbo. Kibito se encontraba volando por la tierra mientras buscaba algo en la dirección que él creía correcta. Supremo Kaio-sama, por favor no se muera, debe resistir, dijo en voz baja. Usted no puede morir, si lo hace el universo quedará sin dioses, la creación y destrucción son necesarias para el universo, si no colapsara, pensó. De pronto la aparición de un pequeño Ki llamó la atención del ayudante. Está vivo, dijo rápidamente. A toda velocidad Kibito voló hacia la dirección de la pequeña presencia. Espéreme, Supremo Kaio-sama. Dijo rápidamente. Unos momentos después, Kibito llegó al maltrecho Kaioshin, Supremo Kaio-sama. Dijo alterado, ese monstruo de Majin Buu fue el que le hizo esto. No se preocupe, pronto estará bien. Dijo tranquilo Kibito. Comenzó a curar al dios, y en unos momentos este recuperó el conocimiento. Ah, dijo sorprendido. Supremo Kaio-sama. Dijo rápidamente, no se preocupe, estamos a salvo aquí, dijo con una pequeña sonrisa. Kibito, dijo confundido, ya veo, Dabura murió, dijo en voz baja. Sí, tal parece Majin Buu lo asesino, contestó serio. Realmente es un monstruo despiadado, dijo molesto. El señor Vegeta luchó contra él, pero tal parece fue derrotado. Hace un tiempo que su ki desapareció de pronto, dijo serio. Ya veo, una víctima más de ese demonio, dijo en voz baja. De pronto el dios recordó algo importante. Gohan, Kibito, debemos darnos prisa, no podemos dejar que Gohan muera. Dijo rápidamente, ¿eh? Dijo confundido. Los dos volaron rápidamente. Ahora que Majin Buu está liberado, el universo no conocerá la paz, la era que tanto temía ha comenzado, dijo serio. Dudo que la situación sea tan crítica, dijo sonriendo, porque puedo sentir que existe una pequeña luz de esperanza. ¿Qué? Dijo confundido, ¿acaso planea ir a buscar al señor Bills? Pregunto, no, él debe seguir durmiendo, se molesta mucho si es despertado, él es incluso peor que Majin Buu, lo mejor será que siga dormido, dijo serio. ¿Entonces a qué se refiere?
Pregunto. Los dos siguieron hablando, y luego llegaron donde estaba un lastimado Gohan. El Supremo Kaiosama planeaba llevarse a Gohan al planeta Supremo para poder curarlo sin que se dieran cuenta de su presencia. A pesar de las quejas de Kibito, los tres fueron a ese planeta sagrado. En el lugar del torneo de artes marciales, la mujer androide se encontraba detrás de un muro, en el interior de una estructura esperando. Uf, eso fue difícil. Por un momento temí que todo mi esfuerzo se iría a la basura por una derrota, dijo Mr. Satan limpiándose el sudor de la frente. El campeón avanzó tranquilo. Te estaba esperando, dijo Sería. Ah, dijo sorprendido. La mujer salió de su escondite, eres tú. Dijo rápidamente. El campeón saltó hacia atrás. Espero que no olvides nuestro trato, dijo Sería. Sudor comenzó a recorrer la frente del hombre, no, dijo asustado. Bien, porque si tratas de salirte con la tuya y no pagar el acuerdo, lo lamentarás, dijo con una mirada asesina, sí, dijo nervioso. ¿Cuándo me darás todo el dinero? Preguntó Sería, cuando lo termine de reunir, dijo nervioso, bien, no te tardes porque te cobraré intereses, dijo Sería, ah, dijo sorprendido. Te buscaré en una semana, creo que es tiempo suficiente para que reúnas el dinero, dijo Sería caminando, ah, dijo sorprendido. Mr. Satan iba a pedirle más tiempo pero el miedo no le dejó hablar por lo que la mujer se retiró del lugar. Lazuli salió del lugar y comenzó a caminar. ¿Qué fue esa rara sensación? Dijo en voz baja con su mano en su pecho, hey. Aquí. Dijo Krilin sacudiendo la mano, dijo Sería. La mujer androide fue a reunirse con los demás, ya que no tenía nada más que hacer, ya terminé con lo que tenía que hacer, ¿aún no han regresado los niños? Preguntó Sería, no, contestó Krilin. Además Trunks y Goten también han desaparecido, dijo Gine, ¿a dónde se habrá ido mi pequeño Goten? Dijo preocupada, parece que todos los niños Saiyajins son problemáticos, dijo sonriendo Yamcha. Las tres esposas de los Saiyajins lo miraron mal, jejejeje, río nervioso, fue solo una broma, dijo asustado, ¿dónde estará Vegeta y los niños? Pensó Lazuli, esto está comenzando a preocuparme, pensó el maestro Roshi, ¿cuándo regresarán Goku y Gohan? Dijo en voz baja. En ese momento se pudo ver que alguien se acercaba volando a gran velocidad, ¿eh? Dijo Krilin confundido. Es Lampa. Dijo animada Gine. La chica aterrizó frente a todos y dio una honda respiración. Qué bueno que los encontré, dijo cansada. ¿Qué pasa? Parece que te esforzaste, dijo Krilin sonriendo. ¿Sabes dónde están los niños? Preguntó Milk rápidamente. Algo ocurrió, debemos irnos, dijo rápidamente. No se preocupen, los cuatro niños están bien, dijo Sería. Qué alivio, dijo Milk suspirando. ¿Eh? Dijeron confundidos. ¿Qué pasó? Preguntó Krilin. Es largo de explicar, solo les pido que vengan conmigo al templo sagrado, dijo Sería. Todos miraron confundidos a la chica, pero sabían que cuando ella hablaba de esa manera debían confiar. Está bien, dijo Krilin. Hija, dijo en voz baja. El templo sagrado está lejos, dijo Yamcha. Bulma lanzó una cápsula de un avión, subamos, dijo entrando. Todos comenzaron a entrar, y siguieron a la chica Saiyajin. En el templo sagrado, Nappa, Picoro y los niños llegaron, señor Picoro. Dijo rápidamente Dende. El pequeño dios de la tierra se acercó. Hola, Dende, dijo desanimado. Vi todo lo que sucedió, esto es terrible, Majin Buu es una amenaza para todo el universo, dijo Serio. Sí, dijo asintiendo. Los cuatro niños estaban en silencio, dijo Serio. Nappa sin decir nada comenzó a caminar. ¿Entrarás a la habitación del tiempo? Preguntó Serio Picoro. Tengo un año para entrenar con todo, y lo aprovecharé, contestó Serio. Iremos contigo, dijo Serio Honorión. Sí, quiero vengar a mi padre, dijo Sería Celeris. No pueden, solo dos sujetos pueden entrenar a la vez, contestó Serio Nappa. Eso ya no será un problema, la modifique, ahora podrán entrar más personas, pero aún no he podido eliminar el tiempo límite, lo siento, dijo Dende. Entonces está bien, vengan, dijo Serio. Sí, dijeron ambos. Yo también quiero entrar, dijo Trunks rápidamente, y yo, dijo rápidamente Goten levantando la mano. Ustedes se quedarán, no es momento para distraer a Nappa, dijo Serio, pero Honorión y Celeris entrarán, dijo Trunks. Ellos llevan entrenando con Nappa hace mucho y lo conocen, además sus madres deben estar preocupados por ustedes, dijo Serio. Ah, está bien, dijo desanimado. Suerte, dijo Goten sonriendo. Nappa seguido por los hermanos caminaron, Picoro alcanzó al calvo, ¿estás seguro de entrar con los niños? Ellos deben estar preparados, y me ayudarán a mejorar, dijo Serio. No te preocupes, no perderé el tiempo, acabaré con ese desgraciado, dijo molesto. Bien, dijo asintiendo, el destino de la tierra queda en sus manos, dijo Serio.
Los tres entraron a la habitación del tiempo. Apenas ver el lugar, los hermanos se sorprendieron. Ah, dijeron impresionados. ¿Qué es este lugar? Dijo en voz baja Honorión. Es muy raro, dijo en voz baja. En este lugar el tiempo avanza más rápido. Como ya saben, un día afuera es un año aquí, dijo Serio. Sí, dijeron ambos. Aquí fue donde entrenaron para derrotar a Celia, dijo Celeris. La gravedad está aumentada, pero para ustedes no serán un problema, pero no se confíen, este lugar es raro. Jugará con su mente, dijo Serio. ¿Eh? Dijeron confusos. ¿Con nuestra mente? ¿Cómo? Preguntó Celeris. Entrenen como quieran, tengo cosas que hacer, dijo Serio avanzando. ¿Qué? Dijo Celeris. ¿Qué hará? Preguntó. Tengo que encontrar la manera para superar mi poder, no puedo perder tiempo con ustedes, seguramente me tardaré días, dijo Serio. Entendemos, contestó el niño. Está bien, no lo distraeremos, nosotros nos fortaleceremos también, dijo Seria. En ese lugar tienen comida, e indicaciones de cómo prepararla, dijo señalando a un lado. Los niños miraron el lugar indicado y luego vieron cómo Nappa se perdía en la zona blanca. Ah, esa zona no parece tener fin, dijo sorprendida. Dijo Serio. El niño se giró. Será mejor que nos pongamos a entrenar, dijo Serio. Sí, no podemos decepcionar a nuestro padre, dijo con una sonrisa triste. Los dos niños comenzaron a pelear, olvidándose un momento de su tristeza y su desgaste. En una zona desértica, el Saiyajin de naranja comenzó a despertar. Ah, dijo tomándose la cabeza. Goku se puso de pie lentamente. ¿Qué pasó? Dijo adolorido. Goku vio el cuerpo de su hermano tirado, este estaba en el suelo cubierto de polvo. Raditz, dijo rápidamente corriendo. Goku giró el cuerpo de su hermano y colocó su mano en el pecho. Raditz, dijo en voz baja. El Saiyajin de cabello largo tenía sus ojos blancos y no había una pizca de ki. Esto es mi culpa, Raditz, dijo en voz baja. Goku se lamentó de la muerte de su hermano. Lo siento, dijo en voz baja. Si me hubiera transformado en Super Saiyajin 2, los hubiera derrotado. Si no me hubiera confiado, seguirías con vida. Lo siento, hermano, dijo Mel cuerpo. Goku se sorprendió al sentir un gran ki, el cual no reconocía. ¿Qué habrá ocurrido? Dijo en voz baja. ¿Ese será Majin Buu? Dijo confundido el artista marcial. Giró su cabeza. No encuentro las presencias de Vegeta, Nappa y Gohan. ¿Qué habrá ocurrido con ellos? Dijo Serio. Picoro y Lampa volvieron a la normalidad. Seguramente ellos saben lo que ocurrió, dijo en voz baja. Goku cargó el cuerpo de su hermano y se concentró. En el templo sagrado, Picoro estaba de pie. ¿Cuánto más debemos esperar? ¿Cuándo nos dirá lo que está ocurriendo? Preguntó Trunks. Serio, Videl nos contó sobre el mago, y sobre ese tal Majin Buu, dijo Goten sonriendo. Solo esperen, les contaré a todos a la vez, dijo Serio. Los niños bajaron la vista. En ese momento el Saiyajin amable apareció cargando a su hermano. Ah, dijo sorprendido. Goku, dijo sorprendido Picoro. Papá, dijo Goten rápidamente. Trunks dio unos pasos. Papá, dijo sorprendido. El niño pelo lila corrió hacia su padre. Maldición, no me percaté que Trunks se encontraba aquí, pensó Goku. El Saiyajin dejó el cuerpo de su hermano en el suelo. Picoro y él se alejaron unos pasos. Lo siento, dijo en voz baja viendo a su sobrino. ¿Con qué murió? ¿Cómo pasó? Preguntó Picoro. En la pelea contra Freezer y Cooler, ellos eran más poderosos que el Super Saiyajin, y me tomaron desprevenido. Raditz usó todo su poder para vencerlo, pero también sacrificó ese, dijo en voz baja. Es una lástima. Vegeta y, dijo Serio, y Gohan fueron asesinados por Majin Buu, dijo con esfuerzo. ¿Eh? Dijo sorprendido. Nappa fue a entrenar en la habitación del tiempo, dijo Serio. Al menos él sobrevivió, es nuestra última esperanza, dijo en voz baja. Ese monstruo es demasiado poderoso, dijo Serio. En ese momento, Lampa aterrizó en el templo. Hermano, dijo rápidamente. Lampa, dijo en voz baja. Hermano, dijo acercándose. Un avión amarillo aterrizó en el templo sagrado. ¿Eh? Dijo sorprendida. La chica vio el cuerpo de su hermano mayor, Raditz, dijo en voz baja con su mano en su boca. Lampa corrió rápidamente hacia sus hermanos. Bulma estando en el volante vio toda la situación. ¿Qué pasa, Lam? Preguntó confusa. La mujer pelo azul vio cómo su hijo estaba llorando sobre algo. ¿Eh? Dijo sorprendida. Una rara sensación oprimió el pecho de la mujer y la hizo bajar en silencio, y luego corrió hacia el cuerpo de su esposo. ¿Eh? Bulma, dijo Yamcha en voz baja. Mamá, dijo Lampa viendo el avión. Todos comenzaron a bajar lentamente. Hijo, dijo cubriéndose la boca. Los demás terminaron de bajar del avión y vieron como los cuatro comenzaron a llorar sobre el cuerpo de Raditz. Lo siento, es mi culpa, no pude evitarlo, dijo en voz baja con la vista baja. ¿Qué está pasando, Goku?
Preguntó Krilin. Todos se sorprendieron al ver el estado de Goku. Un nuevo enemigo apareció, dijo serio. ¿Qué? Dijo sorprendido. Goku, ¿qué pasó? ¿Cómo murió? Preguntó Bulma. Goku contó todo lo ocurrido en la nave de Babidi. Esto es terrible, dijo Krilin sorprendido. ¿Dónde está Gohan? Preguntó Milk preocupada mirando a sus lados. ¿Dónde están mis hijos? Preguntó sería la azul y lampa bajo la vista. De todos modos tendríamos que decírselos, escuchen bien, Honorion, Celeris y Nappa están bien, pero Gohan y Vegeta, murieron, Majin Buu los asesino, dijo serio, mi hermano, dijo sorprendido, guaaa, mi hermano se murió, lloró Goten. Todos se sorprendieron por la noticia, Milk se desmayó por lo que Goku y Goten corrieron hacia ella, ¿qué? Dijo sorprendida la Azuli. La mujer androide mantuvo su actitud de mujer fuerte y fría aunque realmente la noticia le impactó. Gohan, no, dijo Videl sorprendida. ¿Qué? Dijeron Yamcha y Krilin. Esto es una desgracia, dijo serio el maestro Roshi, que murieron. Pero eran muy poderosos. Dijo sorprendido Yamcha unos momentos después, cuando las cosas estaban un poco más calmadas, lo siento, pero lo mejor será que me lleve su cuerpo, debemos preservarlo, dijo Dende, sí, dijo Bulma secándose las lágrimas. Trunks seguía abrazando el cuerpo de su padre, vamos, Trunks, dijo Bulma sujetándole del brazo, sí, dijo en voz baja. Cuídalo por favor, dijo Gine en voz baja, lo haremos, señora, dijo tranquilo. Mr. Popo cargó el cuerpo del Saiyajin, Dende y él se fueron a la parte trasera para resguardar al caído guerrero. El ambiente estaba en silencio, Lampa y Gine estaban alejados de todos, Milk estaba en un cuarto descansando bajo el cuidado de su padre, Goten estaba con su amigo, Videl sola sin saber qué pensar, la situación la estaba rebasando, Picoro se encontraba mirando hacia la tierra, Krilin y Yamcha hablaban en voz baja, y Goku estaba sentado tomándose cabeza, sintiéndose culpable por la muerte de su hermano. Los amigos de Goku se le acercaron, hey, Goku, dijo Krilin sonriendo. Sí, dijo levantando la vista. ¿Verdad que tú sí puedes ganarle? Eres el único que puedes hacerlo, puedes quedarte en la tierra por un día, aún te queda tiempo, ¿verdad? Dijo animado Krilin, es verdad, contamos contigo, dijo sonriendo Yamcha, siento decírselo pero no creo que pueda ganarle, a decir verdad no creo que hubiera mucha diferencia entre mi poder y el de Vegeta, pero si él no pudo hacer nada, dijo en voz baja, dijo sorprendido, ya veo, dijo en voz baja, entonces ya no hay esperanza, dijo Yamcha en voz baja, yo no diría eso, dijo levantando la vista, ¿eh? Dijeron ambos. Nappa está entrenando en estos momentos, contestó serio Picoro, ¿eh? Dijeron ambos sorprendidos. ¿Crees que sea suficiente? Preguntó Krilin, no lo sé, dijo en voz baja, maldición, sin tan solo Vegeta y Gohan estuvieran vivos, quizás podríamos hacer algo al respecto, dijo serio, te equivocas, aunque los tres pelearan juntos no le ganarían, el poder de Majin Buu está a otra dimensión, dijo serio Picoro, esa no era mi idea, yo hablaba sobre usar la técnica de la fusión, dijo tranquilo, ¿eh? ¿A qué te refieres con eso? Dijo confundido Krilin, ¿fusión? Dijo confundido Yamcha. Se refiere a la unión de cuerpos. Esa es una técnica de los habitantes del planeta Metamoru. Dijo rápidamente Dende, vaya, con que también la conoces, Dende. Dijo animado, esa técnica me la enseñó un Metamorujin, esa técnica solo se puede realizar si las dos personas tienen una fuerza y estatura similares. Cuando las dos personas se fusionan, se convierten en un nuevo ser con poderes y habilidades, que por separado no imaginarían, dijo animado, ah, dijo Yamcha sorprendido. Realmente es una técnica increíble, dos seres del planeta Metamor que carecían de poderes realizaron esta técnica y se convirtieron en un poderoso guerrero, dijo animado, vaya, parece ser una técnica asombrosa, si tan solo Gohan, Raditz o Vegeta estuvieran con vida, podrían fusionarse para convertirse en un guerrero que supere los poderes de Mabuu, dijo Picoro, suena genial si tú lo dices de esa manera, dijo Krilin, Goku, ¿la usaste alguna vez? Preguntó Yamcha, no, aunque conozco el método para realizarla, nunca encontré a alguien con quien pudiera usarla, dijo sonriendo, ya veo, dijo en voz baja, a mí me tomó una semana aprender correctamente los pasos, aunque ya no es una alternativa, dijo desanimado, te equivocas. Cuando vuelvas al otro mundo podrías buscar a Gohan y Vegeta para hacerla con uno de ellos. Dijo animado Krilin, si Goku va al otro mundo ya no podría volver, además Vegeta no estará ahí, respondió Picoro, ¿y si usamos las esferas del dragón?
dijo Yamcha, tendríamos que encontrarlas, además no sabemos si la necesitaremos para más adelante, nos tomaría tiempo aprenderla en ese tiempo. Majin Buu podría matar a inocentes, dijo Serio. Ah, dijeron ambos. Los dos humanos bajaron la vista, ¿qué me dicen de los niños? ¿Ellos tienen poderes y estaturas similares? Ellos podrían hacer la fusión, dijo Mr. Popo, es una gran idea, Mr. Popo. Tenemos esa posibilidad. Dijo animado. Los dos terrícolas se giraron para ver a los niños, los hijos de Vegeta están entrenando en la habitación del tiempo, por lo que los únicos disponibles son Goten y Trunks, dijo Picoro. Serio, ¿crees que funcione? Trunks es un poco más alto, dijo Krilin usando su mano, tendremos que intentarlo, yo les enseñaré cómo hacer la fusión, aunque el tiempo que me queda no es suficiente, Picoro también tendrás que aprender los pasos, y te encargará la dominen, dijo animado, está bien, respondió Serio. Asombroso. Aún hay esperanzas. Dijo animado Krilin, con la fusión y Nappa, podemos ganar, dijo sonriendo, sí, Goku siempre sabe cómo darnos esperanzas. Dijo animado Yamcha con una gran sonrisa, nos tomará un tiempo que los niños aprendan la técnica, solo podemos esperar que Majin Buu no mate a los terrícolas, o destruya el planeta, dijo Serio. Picoro, aunque ese sujeto mate a todos los terrícolas, mientras ustedes sigan con vida puede solucionarse con las esferas del dragón, solo procúrese de derrotarlo, dijo Serio. Goku, pues ahora hay que contarle esto a los niños, dijo tranquilo. En ese momento Babidi por medio de su magia habló con todo el planeta y mostró cómo acabó con una ciudad completa, y como Majin Buu se comió a sus habitantes, esto lo hacía que él estaba buscando a Nappa, Picoro, Honorion y Celeris, uno de los empleados del torneo le informó de sus nombres pero como eso no le importaba, Babidi hizo que su cabeza explotara, ese desgraciado, dijo molesto Trunks. ¿Cómo puede ser tan malvado? Dijo Goten, con que él fue con que el que peleó Vegeta, pensó Azuli, no pienso permitir que sigan habiendo víctimas por mi causa, ahora mismo iré a verlo, dijo Serio, no digas tonterías Picoro, no servirá de nada de que tú mueras, ese sujeto busca destruir toda la tierra, tienes que enseñarle la fusión a los niños, dijo Serio, todos serán revivido vez Majin Buu sea derrotado, dijo secamente, el señor Goku tiene razón, dijo Dende, au, está bien, dijo Serio. Realmente es un monstruo, dijo asustado Yamcha. Mientras tanto en el planeta supremo, Gohan fue curado y el supremo Kaiosama le informó toda la situación y lo llevó hasta la espada Z, el arma más poderosa del universo, y le que la sacara para usarla contra Majin Buu. Goku y los demás le explicaron la situación a los niños que seguían llorando por la muerte de sus seres queridos, los cuatro fueron a un lugar vacío para hablar con calma, ahora escúcheme, cuando realicen la fusión solo durará media hora, luego tendrán que esperar una hora para volverla a utilizar, dijo tranquilo, solo 30 minutos, es un tiempo muy limitado, dijo Picoro serio, en caso de estos pequeños será tiempo suficiente para derrotar a Majin Buu, la técnica de la fusión es más poderosa de lo que crees, respondió sonriendo, lo primero que quiero hagan es que se transformen, me contaron que ustedes también pueden, dijo tranquilo. Los niños ignoraron al hombre, solo lo miraron mal, ¿qué sucede? Pregunto serio. ¿Qué estaba haciendo mientras mataban a mi papá y Gohan? Pregunto serio, estaba inconsciente, respondió serio. Inconsciente. ¿En un momento tan crítico? Dijo serio, porque no nos dice la verdad, usted es un debilucho, dijo algo molesto, es verdad, nosotros no nos volveremos fuerte con la técnica que nos enseñe un hombre débil y cobarde que se esconde del enemigo porque le tiene miedo, dijo molesto Goten. Goku se sorprendió por las palabras de los niños, ustedes, no saben que Goku, dijo molesto, déjalos Picoro, ellos tienen razón, soy débil ya que no puedo derrotar a Majin Buu, dijo sonriendo, pero aunque sea débil, aún puedo enseñarles la técnica de la fusión con la cual podrán luchar y vengar la muerte de Vegeta y Gohan. Raditz seguro estará orgulloso de ambos, este es el único método que tendrán para lograrlo, dijo tranquilo. Los primos se miraron. ¿Qué haremos? Preguntó Trunks. No sé, respondió Goten. Los niños se mostraban dudosos. En ese momento Babidi volvió a hablar y mostró cómo acababa nuevamente con una ciudad, esto molestó a los niños, Trunks no soportó y les habló, pero como Babidi no lo conoce lo tomó en serio con esto, los niños se decidieron a aprender esa misteriosa técnica para poder enfrentar a la amenaza y defender a sus seres queridos, aprenderemos esa técnica, dijo serio Trunks, sí, dijo Goten asintiendo.
Bien, entonces no perdamos más tiempo, transfórmese, dijo tranquilo, jejejeje, bien, dijo sonriendo, Goten sorprendámoslo en grande, dijo mirando a su primo, sí, jejejejeje, contestó sonriendo. Los dos niños expulsaron todo su poder sacudiendo un poco la pequeña habitación del templo, ah, dijo sorprendido, estos mocosos son increíbles, nunca pensé que tendrían tanto poder a su corta edad, pensó sorprendido Picoro, ¿qué es eso? Dijo sorprendido Yamcha, es increíble, dijo sorprendido Krilin. Los niños se transformaron, pensó sería Lampa, son fuertes pero, dijo en voz baja, ese es todo su poder. Dijo tranquilo los niños se sorprendieron por la actitud calmada del hombre, ¿eh? Sí, dijo dudoso Trunks. Trunks, tu ki es más alto que el de Goten, dijo tranquilo, jejejeje, sonrió orgulloso. Para hacer la fusión deben tener el mismo poder, Trunks disminuye un poco tu poder, tienes que igualarlo al de Goten, dijo tranquilo, ¿eh? ¿Debo igualarlo? Dijo en voz baja, es así. Preguntó bajando su aura, el aura de Trunks se hizo aún más pequeña que la de su primo, no, lo disminuiste demasiado, incrementalo un poco, respondió serio Trunks comenzó a aumentar su poder poco a poco, solo un poco más, dijo Goku las auras de los niños quedaron al mismo tamaño, así está bien, ahora memoriza el tamaño de ese ki, dijo serio, es algo complicado, dijo en voz baja, uff, ¿por qué tengo que igualar mi ki con el de Goten? No es mi culpa que él sea más débil, dijo mirando a su primo, lo siento, discúlpame por favor, dijo avergonzado, está bien, no es culpa de nadie, recuerda que eres 2 años mayor, es normal que tengas más poder, no protesten, dijo serio Picoro. Bien, ahora intentémoslo en estado base, será más sencillo hacer la fusión en ese estado, dijo tranquilo en ese momento Babidi volvió a hablar, mis queridos habitantes de la tierra, acabo de recibir una noticia muy interesante, al parecer un amiguito de esos granujas vive en un lugar llamado la Corporación Cápsula ubicada en la capital del oeste, dijo divertido, ah, dijo Trunks sorprendido. Así que en estos momentos nos dirigiremos a ese lugar, te recomiendo que salgan de su escondite, al menos que quiera que mate a todos los habitantes de la ciudad junto con tus amigos. Dijo maliciosamente, es un maldito. ¿Quién fue el desgraciado que les dijo eso? Ahora mis abuelos corren peligro. Dijo molesto apretando sus puños, Trunks, dijo en voz baja Goten Bulma entró corriendo. Goku. ¿Escuchaste eso? Dijo rápidamente, ese maldito matará a mis padres. Dijo sería, tranquila, los reviviremos con las esferas del dragón, también destruirá toda la capital del oeste. Dijo rápidamente, ya lo sé, lo solucionaremos con el segundo deseo, es verdad, dijo Picoro. Bulma, dijo Lampa acercándose, yo puedo ir a buscarlos, no te fallaré, es muy peligroso, dijo serio. Pero hermano. No es solo eso, las esferas están guardadas en la Corporación Cápsula, los niños las reunieron hace unos meses, y quizás sean destruidas junto a la Corporación Cápsula, dijo sería A, dijo sorprendido Goku miró a Picoro. La verdad no sé si podrán resistir ese poder, aunque Dende podría arreglarlas, lo mejor sería no arriesgarnos, contestó serio, bien, entonces deberemos buscarla, dijo serio, Trunks, ve a buscar las esferas, yo me encargaré de detener a Majin Buu, dijo tranquilo, ¿qué? Dijeron los cuatro sorprendidos. ¿De verdad crees que podrás detenerlo? Ese sujeto es muy poderoso, dijo serio Picoro, solo tendré que frenarlos por unos momentos, Trunks solo reúne las esferas lo más rápido que puedas, dijo sonriendo y con sus dedos en su frente, está bien, dijo confuso. No, yo iré, sé dónde están y soy más rápida, dijo sería, confío en ti hermana. Goku se teletransportó, mientras Lampa se transformó para irse volando a toda velocidad el Saiyajin apareció frente a Majin Buu y en un intento de ganar tiempo les mostró todas las fases del Super Saiyajin hasta llegar a la transformación más poderosa y desconocida a todos, el Super Saiyajin fase 3, el enorme poder de Goku sorprendió a todos Goku peleó contra Majin Buu teniendo una pequeña ventaja, Lampa se detuvo un segundo por el poder de su hermano, pero retomó su camino y rápidamente encontró las esferas tomando un bolso se las llevo, ella intentó convencer a los padres de su amiga para que fueran con ella pero no logró convencerlos ya que ellos querían quedarse cuidando a sus animales, Goku al sentir que su hermana salió de la corporación cápsula se despidió de Majin Buu, y les dijo que esperara 2 días y pelearía contra alguien más poderoso, y volví templo sagrado, Babidi comenzó a insultar a Majin Buu, este molesto terminó matándolo, y una vez libre hizo lo que quería Goku apareció frente a Picoro, este se veía muy cansado, Goku dijo rápido. Hola, dijo algo cansado. ¿Ese poder? Dijo sorprendido. Jejeje, sonrió cansado.
Los niños comenzaron a admirar a Goku al saber que era tan fuerte y se motivaron al aprender la técnica. En ese momento todos sintieron como Majin Buu seguía matando inocentes, esta vez sin ningún control. Goku dijo que Majin Buu parecía interesado en pelear contra enemigos, fue por lo que creía que esperaría los 2 días, pero igualmente debían darse prisa en enseñarle la fusión a los niños, ya que a Goku le quedaba poco tiempo por usar mucha energía Urana y Baba llegó y le informó que solo le quedaba 1 hora, por lo que les quedaba poco tiempo. Picoro le preguntó a Goku si hubiera sido capaz de derrotar al demonio, y aunque estaba seguro, Goku pensó que sí podría si usaba todo su poder, pero como él ya no pertenecía a ese mundo, decidió arriesgarse y dejar el futuro de la tierra en Nappa y los niños que los creía capaces de derrotar esa y futuras amenazas. Lampa llegó algo agitada. Hermana. La chica mostró el bolso. ¿Qué hiciste? Ese poder. Ah, eso, jejeje, sonrió rascándose la nuca, te volviste muy fuerte. Dijo animada, jejejeje. Lampa. La chica se acercó a su amiga, lo siento, Bulma, no pude convencerlos, ellos quisieron quedarse la mujer bajo la vista. Me lo temía, ellos son de esa manera, dijo en voz baja. Lampa se acercó a Goku, que estaba con Picoro y los niños, hermano, yo también ayudaré, aprenderé esa técnica para entrenar a los niños, dijo sería, bien, eso servirá, dijo cansado. Si hubiera sido más fuerte, podría haber ayudado contra Broly y Kong, pensó triste, nos queda poco tiempo por lo que tendremos que entrenar con todo, si no lo hacen fracasarán, dijo serio, como diga maestro. Dijeron ambos al mismo tiempo, vaya, cambiaron de actitud, dijo algo sorprendido, la transformación del Super Saiyajin 3 ayudó bastante, dijo Picoro, ellos se dieron cuenta de tu gran poder, dijo sonriendo Lampa. Goku les mostró a los niños los pasos de la danza de la fusión, los cuales eran muy vergonzosos, pero esta vez los niños confiaban en Goku por lo que aceptaron hacerlos, pero no muy claro cómo hacerlos, por lo que Goku le pidió ayuda a Picoro, y ambos hicieron la danza, la verdad si son unos movimientos un poco ridículos. ¿De verdad es una técnica tan poderosa? Preguntó Lampa, ¿lo es? Estoy seguro que con ella, Majin Buu será derrotado, contesto, entonces ayudaré en todo lo posible para que la dominen, dijo sería, bien, niños ahora será su turno, dijo en voz alta, ¿sí? Dijeron ambos. Mientras los niños practicaban la danza, Majin Buu cansado buscó un lugar para construir su casa, convirtiendo a las personas en arcilla. El demonio hizo una casa para sus necesidades. Los minutos pasaron, todos estaban sorprendidos por el entrenamiento de los niños. Muy bien niños, veo que aprenden rápido, dijo sonriendo, Goku, ha llegado la hora de irnos, debes regresar al otro mundo, dijo sería, ya veo, está bien, dijo tranquilo, Picoro, Lampa, queda en sus manos, seguramente dominarán los pasos para mañana. No te preocupes, lo lograremos, dijo sonriendo Lampa. Goku se reunió con todos sus amigos. Goku, no sé si esté bien que te diga esto, pero cuídate mucho en el otro mundo, dijo Krilin. Claro, respondió sonriendo. Hubiera deseado que tu regreso hubiera sido más tranquilo, es una pena, dijo Yamcha, no pudimos disfrutar de tu compañía, hijo, dijo triste, fue corto el tiempo, pero gracias por ayudarnos de nuevo, hermano, dijo bajando la vista, como te dije, siempre hay problemas cuando estás en la tierra, dijo sonriendo Bulma, jajajaja, río Goku. No digas eso Bulma, dijo molesto Yamcha, es broma, dijo sonriendo, te extrañaremos, Goku, dijo sería, sí, yo también los extrañaré, contestó sonriendo, dile a Raditz que se comporte, debe estar haciendo un destrozo en el infierno, pronto lo reviviremos, dijo Lampa con una sonrisa triste, jejejeje. Hasta pronto Goku, dijeron sus amigos. La esposa del guerrero estaba llorando, Hine intentaba consolarla, Milk, no tienes por qué deprimirte, recuerda que aún tienes a Goten, dijo tranquilo, ¿y si ese monstruo me lo llega a quitar? Dijo llorando, no te preocupes, Nappa estará aquí, y si los niños hacen correctamente la técnica que les enseñe, no tendrán ningún problema, confía en mí, dijo sonriendo, lo haré Goku, en estas cosas siempre tienes razón, dijo con una pequeña sonrisa, si veo a Gohan en el otro mundo lo saludaré de tu parte, dijo sonriendo, sí, dijo triste. Oiga, yo no creo que Gohan haya muerto, dijo sería Videl, ¿eh? ¿Por qué lo dices? Dijo confuso, no lo sé, es solo un presentimiento, contesto, entiendo lo que sientes, pero no es posible que Gohan siga vivo, eso lo sabemos por medio del ki, dijo Krilin, eso no me importa, yo sé que Gohan sigue con vida, dijo rápidamente, ojalá que tengas razón, dijo sonriendo Goku, sí, dijo en voz baja Videl, llegó el momento, Goku, dijo sería Goten, se mostraba tímido. ¿Qué pasa Goten? Preguntó Goku. Ya sé, lo que pasa es que quieres que te dé un abrazo tu padre, ¿no es así?
dijo sonriendo. El niño no respondió, solo bajó la vista avergonzado. De pronto Goku cargó a su hijo. ¿Por qué no me lo pediste antes?, dijo animado. Papá, perdóname por lo que te dije, lo siento mucho, dijo llorando. No pasa nada, dijo sonriendo. Cuida de tu mamá, yo los veré desde el otro mundo, dijo animado. Goku comenzó a flotar. Oye, Goku, ¿crees que la fusión puedan hacerlo dos personas de diferentes géneros, aún siendo hermanos?, preguntó Lampa rápidamente. ¿Eh? Lo siento Lampa, pero no tengo tiempo, no podré fusionarme contigo, contesto. Hablo de los hijos de Vegeta, son fuertes y tienen la misma edad, dijo en voz alta. La verdad no lo sé, lo siento, contesto en voz alta. Adiós a todo el mundo. Cuando mueran, nos veremos en el otro mundo, dijo en voz alta saludando. Todos se estaban despidiendo con la mano. En un momento el Saiyajin y la bruja desaparecieron. Adiós hermano, dijo en voz baja. Espero volverte a ver, hijo, dijo en voz baja. Ese Goku nunca cambiará, se fue con una sonrisa, dijo Yamcha. Sí, dijo Krilin. Todos se quedaron un momento viendo el cielo recordando a su gran amigo. En el otro mundo Goku le preguntó a Enma Dayosama sobre Gohan, él le contestó que si hubiera pasado por ahí lo hubiera reconocido por lo que seguía con vida. Goku se alegró noticia, pero también se preguntó por qué no encontraron su ki en la tierra. Mientras volaba sintió el ki de su hijo, por lo que decidió transportarse llegando al planeta supremo. Al encontrarse con Gohan ambos se pusieron al tanto de las cosas que desconocían. Goku probó un poco la pesada espada y luego se tomaron un descanso para comer y seguir habla, donde Goku le mostraría la transformación más poderosa.